Hola bibliómanos, hoy os traemos un book tag, el book tag que nos tagueó Frío de Luna Llena. Que es a la que tagueamos nosotros en el vídeo pasado. Sí, en el vídeo pasado. O sea, todo es un círculo vicioso aquí. El book tag se llama Esto o Esto. Y vamos a empezar. ¿Audiolibro o libro físico? Pues libro físico, porque no he tenido ninguna experiencia con audiolibros, así que no puedo opinar. Yo tampoco, pero igualmente creo que me decantaría por libro físico. ¿Tapa dura o tapa blanda? Tapa dura, y además de esas que están la imagen dibujada en la tapa, no las que tienen una hoja que se mete así con... No, las que tienen el dibujo grabado en la tapa, porque si no me pone muy nerviosa. Yo, de tapa dura, siempre, aunque no esté, aunque esté con el plastiquito. Porque me da mucha rabia los de tapa blanda que se empiezan a romper por los bordes. Se despuntan. Bueno, y además por los otros bordes, o sea, por todos lados se empiezan a romper y a separar, y no me gusta nada. ¿Ficción o realidad? Pues la verdad es que realidad vista desde la ficción. Es decir, por ejemplo, 1984, que enseña una realidad, pero a partir de la ficción, y me gusta bastante. Y si no, pues realidad. No sé. Es que no sé, porque... Pues imagino que ficción. Bueno, también depende. Sí, depende, pero a mí me gusta mucho el tema este de que sean civilizaciones diferentes a la nuestra. Me llama mucho la atención. O sea, que imagino que ficción, ¿no? ¿Mundos fantásticos o problemas de la vida real? Problemas de la vida real. Me gusta más un problema factible que no... Que se haya perdido el anillo de Mordor. Por ejemplo... Ha sido un golpe bajo, ¿eh? A mí no me gusta mucho el Señor de los Anillos. A mí no, por eso lo he dicho. Pero bueno, aún así me gusta más también los problemas de la vida real, porque a la hora de leerlos, pues es como que entras más en la historia. ¿Kindle, iPad u otro? El mío es marca... No sé, no tiene marca de estas famosas, así que... Es Best Buy de estos. Vale. Esta marca que es como marca blanca. Mientras se pueda meter un libro me da igual. A mí nunca me han gustado así los ebooks, no me atraen mucho, pero desde, bueno, hace menos de una semana me regalaron el Tagus Book y ya llevo pues 3 libros leídos con el Tagus Book, así que me encanta. ¿Para no gustarle? Me encanta mi Tagus Book, no lo cambio por nada. ¿Pedir prestado o comprar? Pues comprar, porque para mí los libros son muy valiosos y además de que me gusta tenerlos, no me gustaría hacer daño a un libro de otra persona. No me lo perdonaría. Yo como no tengo tanto fanatismo como Alejandro para... Bueno, como Alex, para comprarse libros, los pido más prestados que comprármelos. No porque no me guste, porque yo por mí me los compraría todos. Pero suelo más pedir prestados. Sino que se lo digan a Alex o a Rosa, que los fan. Hola, Rosa. Te queremos. ¿Librería u online? Librería. Se pueden ver ahí o leer los libros. Eso, lo mismo digo. A mí me gusta más la experiencia de ir tocando los libros, leer las contraportadas y todo eso. ¿Ves cómo la portada está dibujada y no es de solapita? Sí. Que es y muy además, importante. En el momento de que te lo compras ya lo tienes. No tienes que esperar a que te lo traigan o lo que sea. Bueno, y si es un ebook, pues igualmente es mejor tocarlos y verlos y leerlos. ¿Sagas o libros individuales? A mí me gustan más los libros individuales. No lo sé, a ver, no sé. Diría que es que los libros que más me gustan son sagas, exceptuando Donde los árboles cantan. Pero bueno, sí, sagas. A mí libros individuales, pero por ejemplo uno de los libros que más me gustan son Harry Potter, o sea que tampoco... A mí sagas, pero me pone muy nerviosita esto de que te acabas un libro y hasta que no tienes el otro no puedes leer. Pero igualmente sagas. ¿Largos o cortos? Cortos, porque así puedo leerme más. Pero si es muy bueno, pues largo mejor. Pero cortos en general. El tamaño no importa. ¿Leer en el sofá con una manta o tomando el sol? En el sofá con una manta, porque he intentado leer tomando el sol y no me gusta mucho. Primero porque me deslumbro un poco con el sol así en pleno verano. Y segundo porque pasa eso de que te pones a leer y cuando te das cuenta tienes un pedazo de cuadrado blanco en las piernas que no queda nada bien cuando llevas falda. Entonces, pues prefiero mi casita con la manta así, tranquila.
Pues yo en casa tomando el sol y caminando por la calle. Sí. Me da igual. Es verdad. Puede ir caminando por la calle mientras lee. Un día se pegará una leche, que se verás. Pues iré al hospital y seguiré leyendo. No pasa nada. Para él mejor, porque mira, la miña que le dan. Más tiempo. ¿Chocolate caliente o café? Café. Yo no entiendo qué tiene que ver esta pregunta con los libros, pero bueno. Café con leche. Es que el chocolate no me empacha un poco. ¿Lees opiniones o decides por ti mismo? Acostumbro a decidir por mí misma o a ver vídeos en YouTube. No leo opiniones. Yo voy por libre. Yo sí leo opiniones, pero después de leerme el libro. O sea, yo decido por mí a la hora de comprarme o leerme un libro, pero luego pues me gusta mirar qué opina la gente. Y bueno, este ha sido el BookTag. Esperemos que os haya gustado. Podéis hacerlo vosotros si queréis, nos lo decís. Y vamos a taguear a Sara. Es que a ver, su canal se llama Sara C. Sara C. Que no sabemos si va a ver este vídeo, pero bueno, nosotras la tagueamos y allá ella sigue. Pero en la foto de portada pone nube de palabras. Si ella se siente identificada, sí, que lo haga y nos avise que queremos verlo. Si hay alguna Sara C que nos está viendo y en su canal tiene una foto que pone nube de palabras, pues eres tú. Eres tú. Y avísanos que lo queremos ver si lo haces. Pues queremos que nos pongáis en los comentarios qué queréis que hagamos en el próximo vídeo. Si no nos decís nada, elegiremos por nosotros mismos. Exacto. Pero vamos, para que nos digáis vuestra opinión. Además que nos digáis cómo que os ha parecido el vídeo y lo que queráis, vamos, lo que. Que a nosotros nos gusta mucho saber qué pensáis de nosotros. Exacto. Si son cosas buenas, si no son cosas malas, pues... Bueno, si son críticas también. Si son críticas constructivas, también nos gustan, ¿eh? Sí. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Os traemos... ¡Ah, otra vez!